¿Qué pasa, chiquibires? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bueno, bienvenidos a un nuevo video. Muchachos, hoy les voy a contar cómo ha sido mi experiencia haciéndome un tatuaje. Sí, ya que el pasado jueves 18 me realicé mi primer tatuaje. Entonces les voy a contar absolutamente todo lo que pasó ese día. Bueno, primero salimos temprano de acá, ya que no me hice el tatuaje donde estoy quedándome. Yo como tal vivo en Barquisimeto, que es una ciudad del estado Lara, es una ciudad, pero yo soy de Quíbor, que es un pequeño pueblo que se encuentra en las cercanías de Barquisimeto. Y bueno, la persona que me lo iba a hacer vive en Quíbor, entonces tuve que pararme temprano e irme para allá. Bueno, agarramos una buseta y nos fuimos. Llegamos allá relativamente temprano, llegamos como a la 1 y algo y el tatuaje me lo iba a realizar a las 3, entonces tuvimos que esperar un rato. Con la madre pepa de sol que había y el horrible calor que estaba viendo últimamente aquí en Venezuela. Y eventualmente se hicieron las 3. Banda, se lo tengo que admitir, estaba súper cagado, o sea, estaba demasiado psicoseado, tenía miedo, sentía que me iba a morir, marico, porque yo soy de las personas que le tienen miedo a las inyecciones. Entonces, se podrán imaginar cómo estaba. Y no es un miedo racional las inyecciones, es un miedo... ¡Deténganse, por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Se estarán preguntando qué tatuaje me quería hacer. Básicamente me quería hacer aquí. Señor editor, por favor, este tatuaje. Quería hacer este tatuaje de aquí y me lo iba a hacer en la espalda. Que al rato después me dijeron que era una pésima idea, pero no lo sabía. Bueno, ya cuando estábamos en la casa de la chica donde me iba a hacer el tatuaje, todo normal, me mostró el boceto, me encantó y me lo pegó, saben que se pegan los bocetos para que ya se vaya guiando. Y ya con solo ver eso, hombre, yo estaba súper feliz, o sea, me había encantado como se planeaba que me iba a quedar. Y el terror comenzó. Empiezo a escuchar el de la máquina y me atornilicé, pero obviamente no dije nada porque, obviamente, a ver, no podía mostrar el miedo ahí. Por favor, Alex, no te desmayes. De hecho no es tan mala como pensé. Primero iba a hacer el boceto, por lo tanto era una aguja pequeña que eran como que tres agujitas toda la espalda. Y empezó. Al principio, les seré completamente sincero, no sentí un coño, no me dolió. De hecho me hacía cosquillas y me resultaba relajante, o sea, en la piel era como que, oh güey, estaba increíble. Me gustó esa parte, la primera. Bueno, ya después duramos un rato y seguía sin dolerme. Me hizo todo el boceto y bueno, el círculo, las rayitas y las primeras raíces. Donde me empezó a doler fue en esta parte. Como pueden ver aquí, ella me hizo como tal la parte de abajo. Primero las raíces las subrayó porque la parte de abajo no lleva color, ya que es mi piel, o sea, es como que en el yang y esa parte no lleva color. Y me tuvo que hacer esto. En esa parte de ahí fue donde me empezó a doler un coño. Pero no, mentira, mentira, un coño. Me empezó a doler, pero era como chiquito, ¿sabes? No era grande. Bueno, y así quedó el día 1, porque fueron dos días de tatuaje. Y así fue el día 1. El día 2 había llegado. Y bueno, esa noche la pasé súper incómodo. Demasiado incómodo, la noche del día 1, claramente. Porque me picaba. Me picaba mucho y me quería rascar, pero no podía, obviamente, no. El tatuaje, ya que es una herida que está abierta prácticamente, y tuve que dormir muy incómodo porque saben que uno normalmente duerme boca arriba, o sea, con la espalda pegando a la cama, pero yo no pude porque obviamente el tatuaje está en la espalda y no pude hacerlo, entonces tuve que dormir de una manera un tanto extraña. Bueno, ahí empezó a terminar de rellenar y el infierno se acercaba y ya no lo sabía.
La primera máquina con que me están tatuando era esta de aquí. La cual, esta de aquí es la aguja. No sé si se logra ver, pero es esta de aquí. Y son tres agujas en una. O sea, son tres agujitas en esta máquina. Y es como que... Y la siguiente máquina es esta de aquí. La cual, la aguja era esta de aquí. No sé si se ve, pero bueno, esta sí se tiene que ver. Miren esto. Miren la diferencia de esta de aquí y esta. O sea, miren, miren. Estas son 9 agujas. El doble de la primera. Escuchen eso. La otra ni siquiera sonaba. Y pues sí, la otra ni siquiera sonaba. Y la descripción del dolor es como si te estuviesen matando. Sí, así, si estuviesen matando. Es como que si agarraran un yesquero y te lo pegaran así en la piel. Era horrible. O sea, dejaré que Fran se lo explique mejor. Mira, no, ya va. Me voy a morir. ¡Ay! ¡Ay! Perdón por la bulla. ¡No, huevona! No. Yo. Solo miren mi cara cuando me dijeron que ya habíamos terminado. Ya aquí estaban refrescando la herida para que mi piel se calmara un poquito. Y esto de aquí, muchachos, es el resultado. Solo miren esa belleza. Acabamos de salir de terminar y juro que me estoy muriendo. Como pueden ver en el video, fue una tortura la última parte. O sea, empezando el tatuaje no me dolió para nada. No me dolió, me daba hasta cosquillas, pero era con la aguja, con la primera aguja. Eran 3 agujitas, eran chiquitas. Pero cuando pusieron esa, que creo que eran 12 agujas, marico, infierno. Chamo, qué vaina más loca, man. Ni siquiera me pongo la camisa porque me arde demasiado. Bueno, y así me quedó el tatuaje. Ahora vamos con la explicación de qué significa el tatuaje. El significado. Todos sabemos lo que significa el yin y el yang, ¿verdad? Bueno, significa es que la parte blanca la vemos como lo bueno y la parte negra lo malo. Y en la parte blanca hay una mancha negra. Y en la parte negra hay una mancha blanca. Lo que quiere decir que en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. En el tatuaje el significado que le doy es agregarle algo. Ven que son dos árboles, ¿verdad? Bueno, los árboles significan la vida y la muerte, además de lo bueno y lo malo. El árbol de la vida está en el lado bueno. Ya sabes, la vida la asociamos con cosas buenas. Pero el árbol es negro. A pesar de ser la vida y ser buena, tiene sus cosas malas. Y el árbol de la muerte está en la zona negra, pero el árbol es blanco. Lo que quiere decir que en la muerte, a pesar de que la asociamos con cosas negativas, hay cosas buenas en la muerte. Ok, pero ¿por qué me hice tatuaje? Teniendo ese significado, la cuestión es así. Mi abuela, ella murió el año pasado, el 16. Y bueno, yo tengo una relación con mi abuela, ya saben, bastante fuerte, ya que yo amo a mi abuela y ella me amaba a mí. Yo soy los ojos de su vida, era los ojos de su vida y ella los ojos de mi vida. Pero peleábamos mucho en vida. Sí, teníamos, o sea, chocábamos mucho, peleábamos mucho por cualquier cosa. Y a pesar de eso, bueno, la amo y ella me amaba. Y ahí, entonces, ahí está como que lo malo, a pesar de que no todo fue, en su vida no todo fue luces y cosas bonitas y así, romanticismo. Estaba la vida. Y ahora que murió, al principio estuve completamente mal y no lo he superado todavía, lo cual todavía me sigue sintiendo muy mal porque básicamente siento que fue ayer, fue hace muy poco. Pero he aprendido muchas cosas. He aprendido muchísimas cosas de que ya se fue y son cosas que no lo hubiera hecho sin ella. Y son cosas buenas y cosas que ella sé que estaría orgullosa de mí si me viera ahora. Bueno, me lo hice el 18 de mayo, es porque ella cumplía años ese día, el 18 de mayo. Y fue el primer cumpleaños que la pasé sin mi abuela. Y pensé que sería lindo hacerme ese tatuaje en homenaje a nuestra relación, a ella
el día de su cumpleaños, siendo el primer cumpleaños donde estoy sin mi abuela. Y ese es el significado del tatuaje. Ahora, muchachos, si queréis hacerse un tatuaje y sos de Lara, eres de Lara, y vives en Barquisimeto, Keyboard, de verdad, te recomiendo a Naruto. Aquí te dejo el Instagram, para que veas su trabajo, güey. O sea, es demasiado buena en lo que hace, o sea, es muy chévere, es muy amable, te va a hacer sentir seguro y cómodo, o sea, es muy limpia, trabaja muy bien. Y bueno, el precio es excelente, excelente para lo que hace. Los cuidados son básicos, o sea, es al principio ahí tienes que usar, bueno, si te vas a hacer un tatuaje, lo que yo hice, como lo tengo en la espalda, tengo que usar camisas anchas, camisas largas. Tengo que mantenerme hidratado, mi mamá me regaló una crema para mantener hidratada la zona, no puedo dormir boca abajo, como ya lo ha mencionado. ¿Y quieren saber cómo dormía? Bueno. Esta es la cama y esta es la pared. Imagínenselo, yo dormía así. No sé qué poner, pero creo que se sobreentiende. O sea, esta es mi espalda y el tatuaje queda hacia abajo. Se queda entre el vacío, entre la cama y la pared. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo el video. Espero que le haya gustado, de verdad. Y si te ha gustado, comenta qué te ha parecido el video. Si quieres hacerte un tatuaje, puedes darle a like, compartirlo. Te puedo pedir un favor, es que me encantaría y me ayudarías muchísimo si me sigues en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y bueno, suscribirte aquí claramente. Y bueno, ha sido todo por hoy. Espero que tengas una increíble existencia y que hasta la próxima vez que nos veamos, y hasta la próxima.